Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, advertía desde 1979. La principal amenaza para la paz es el crimen del aborto. México sufre una embestida contra la paz y contra la vida. En Veracruz, estado que protege la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, como 18 estados de nuestra gran patria mexicana, pretenden obligar al Congreso, con la presión de organizaciones no gubernamentales, a modificar la ley y establecer el crimen del aborto. En Morelos, se pretende, mediante la presión del Ejecutivo en contra del Congreso, que la Corte resuelva y obligue al Congreso de Morelos a establecer también la muerte de los bebés no nacidos. La Corte se reunirá mañana, 19 de septiembre, y puede provocar su sentencia un nuevo terremoto en contra de las vidas de inocentes en México. Por eso, te invitamos a participar en la gran ola azul para salvar a las dos vidas, la vida de la madre y la vida nueva en el seno materno. El día 20 de octubre habrá marchas nacionales en muchísimas ciudades de México, obras de teatro, ruedas de prensa, actividades con la familia para cerrar filas a favor del respeto a la vida. No permitamos que en nuestro país se impulse lo que vendría a traer la destrucción de la sociedad y de la nación. Participa este 20 de octubre en tu ciudad. Marcha, alza tu voz, celebra, denuncia. Es necesario que en todo México se escuche la voz de esa vida por nacer para que siga siendo protegida y México tenga futuro. Participa.